Periféricos BBB número 10. Como esta edición es especial, solo traje periféricos que han pedido a gritos una y otra vez. Ningún periférico es de relleno o que me lo mandaron de a huevo. Todos los preparé meticulosamente para este video especial. Si más adelante piensas comprar alguno de los siguientes periféricos, recuerda que puedes usar Letyshops. ¿Para ti 15 segundos es mucho? Pues con Letyshops puedes ahorrar dinero invirtiendo solo 15 segundos. Por ejemplo, para comprar en Amazon México necesitas 15 segundos para activar el cashback de Letyshops una vez que hagas lo que te diré aquí. Primero te explico que cashback es un dinero que Letyshops te va a retornar cuando hagas una compra en tiendas afiliadas. Por ejemplo, Amazon México. Suena raro y turbio, pero tiene una explicación. Cuando te registras en Letyshops y lo usas en una tienda compatible y compras, Letyshops gana comisiones de cada una de tus compras como recompensa, y posteriormente esa comisión la comparte contigo. Así Letyshops te retorna por ahí del 5% por cada compra, depende de la tienda, pero hoy puedes llevarte hasta el 15% de cashback. Puedes recuperar hasta el 15% de dinero gastado en tu primer compra en Amazon México usando Letyshops. Ojo, porque estos incrementos son temporales y exclusivos. Si haces tus compras a través de la compu, igual que yo, es más fácil porque puedes instalar la extensión en el navegador, lo que hará que siempre se te sugiera usar el cashback en tiendas compatibles, y así se te regresará el dinero solo invirtiendo 15 segundos para activarlo. Gracias Letyshops por patrocinar este espacio, links en la descripción, continuamos. Número 1. Hoy empiezo por uno de los mouse más vendidos de Razer. ¿Cuál puede ser ese mouse? Pues el más barato, Dead Adder Essential. Los mouse Razer Dead Adder son un icono de la marca y a día de hoy hay más de 20 versiones. Y esta es la versión Essential White, para gente racista. La han pedido un montón porque puede costar alrededor de 600 pesos o $30. Eso es muy poco cuando hablamos de Razer. Cuesta menos que uno de sus mouse Bungie. Razer tiene todo tipo de productos. Caros y buenos, caros y no tan buenos, baratos y buenos y baratos y malos. Veamos qué es este. El unboxing es igual a cualquier otro producto de la marca de las culebras. Es un poquito mejor que la media. Por ejemplo, viene con una calcomanía para pegarle en tu carro y presumir que le inviertes más a tu compu que a tus calzones. Hey, ¿qué haces en mi coche? ¿Qué haces en mi coche? Una vez el mouse afuera, me percaté de que es un mouse bastante normal. Cuerpo enteramente de plástico duro, cable no mallado, no tiene botón para alternar el CPI, glides ordinarios, y la iluminación prende solo de blanco en la versión blanca y verde en la versión morena. Sin embargo, se siente sólido, duro. Pesar 96 gramos ayuda con eso, aunque 96 gramos en un mouse ya es sobrepeso. Esa madre ya va al baño sola. Es pesado porque es un mouse grande, sí, para manos medianas o grandes, y principalmente para palm grip, es decir, para los que agarran el mouse con toda la mano. ¿Y qué tal las especificaciones? Del quizá más económico mouse de Razer. Las capacidades del sensor están bien, pero nada que resaltar, de hecho. Los clics, por otro lado, son solo de 10 millones de pulsaciones. Como referencia, los mouse Logitech con clics de 10 millones de pulsaciones se joden muy rápido. No dudo que sea tan diferente con los Razer. Parece que no hay nada tan bueno en este mouse, entonces la gente le está meando rotundamente al comprar este mouse, porque dejemos claro que a diferencia de otros mouse gamer del precio, es más pesado, tiene clics con poca duración, un botón menos porque no tiene memoria integrada, y tienes que instalar e iniciar sesión en su software para poder usarlo. Jean Paul, pero es que sí está muy bueno, yo lo tengo y se siente muy rico y... ¡Cállate! Yo estaba a punto de decir eso. Quizá el mayor atractivo de este mouse sea su tamaño. No es para todos, pero sí para las personas con el agarre de palma, que de hecho es el más común. Misterio resuelto. No es mal mouse, pero creo que no merece tantos elogios como otros mouse de precio cercano. Y no es porque sea blanquito. Número 2. De hecho es una gran alternativa. Y de hecho este sí es el mouse más vendido de Razer. La versión Dead Adder B2 Mini. También lo ha pedido muchísimo, ya está en el encuentro sentido. Puede encontrarse por unos 700 pesos o $35. El unboxing es igual, aunque viene solo con una cosita extra, pero el mouse por sí solo ya tiene un montón de tecnologías potentes de Razer. Aunque es súper chiquito. Tiene un cable Speedflex que a muchos nos encanta por ser largo, flexible, ligero y mallado. Glides de teflón puro y virgen para un deslizamiento infructuoso, botón para CPI sin memoria integrada, iluminación RGB en el logo, un sensor superior y sus excelentes switches ópticos, con respuesta de solo 0.2 milisegundos y 70 millones de pulsaciones de vida. Más rápidos y 7 veces más duraderos que los del Essential. Todo esto pesando 62 gramos. Bueno, es que sea tan chiquito lo hace fácil. Mira cómo se ve en comparación al lado del Essential. Lo chingón de tener una mano mediana es que no importa cuál compres, igual vas a perder. Oye, Jean Paul, pero este Dead Adder B2 Mini es idéntico al Viper Mini. De hecho, sí. Son casi el mismo mouse, pero uno con el chasis en mini del Viper y el otro con el chasis del Dead Adder. Pero déjame decirte que sí hay diferencias entre ellos. Atento. El Viper Mini puede ser ambidiestro. El Dead Adder B2 Mini no. El Viper Mini tiene iluminación en el culo. El Dead Adder B2 Mini no. El Dead Adder B2 Mini es 4.1 milímetros aún más corto que el Viper Mini. Además, el Viper Mini es un gramo más ligero que el Dead Adder. Entonces, el Viper Mini es definitivamente mejor y el Dead Adder no tiene razón de existir, ¿verdad, Jean Paul? No, imbécil. Para mí todas las anteriores son diferencias casi ínfimas, pero hay algo que no vimos. Ambos tendrán los mismos clics ópticos de Razer, sí, pero mientras que el Viper Mini especifica una duración de 50 melones, en el Dead Adder son 70. Así que es superior, o quizás solo se equivocaron al poner el dato. Le puede pasar a cualquiera. Otro punto a favor que tiene el Dead Adder B2
Cosmos Mini respecto al Viper Mini y al Essential es que viene con estas jaladas, son adhesivos de agarre antideslizante que absorben el sudor y se pueden colocar en la parte superior y en los laterales del ratón. Entonces, ¿cuál es mejor, el Viper Mini o el Dedader V2 Mini? El que a ti te guste o el que sea más barato, ambos son igual de buenos y mejores que esa cosa del Essential, pero siguen siendo como un micropene. Dale, comenta tú cuál preferirías de los tres. Número 3, Mesk Echo X. Un escritorio en L armable más grande, con más repisas, más espacio para mover las patas dentro de él, más hermoso y también más útil. Como todos los Mesk, tiene su repisa en la parte trasera para esconder cables y aparatos y así dejar tu setup más clean. El anexo o las repisas del escritorio los puedes armar a la derecha o a la izquierda, como prefieras. Recuerda que es un escritorio fácil de armar. Sí, ya sé que el escritorio se parece un poco a nuestro modelo premium, el M2, solo que el Mesk M2 lo compras si quieres la mejor calidad y este Echo X si buscas algo más económico. También un poco más de espacio. Esto porque el M2 usa melamina MDF de 18 milímetros y este Echo X usa melamina MDP de 16 milímetros, que si es buena, lo suficiente. Y aún es muy superior a los muebles desechables de Amazon, por ejemplo. Ya hice una comparativa y pues se ve todo claro. Lo único que tiene de parecido a esos es que también es armable y también te llega gratis hasta la puerta de tu casa, si vives en México. Lo puedes adquirir en tres colores, blanco puro, café nogal y gris ceniza. Aquí viene otra cosa buena, para hacerlo aún más accesible puedes comprar el puro escritorio, sin el anexo para poner en L, y es que es muy buen diseño aún sin estar puesto en L. Igual también puedes incluir el anexo aparte, también con envío incluido, ya sea para que lo compres después si quieres, o para combinar colores, por ejemplo, escritorio blanco y anexo gris, o también para actualizar tu escritorio Echo S, la versión de entrada, y así tengas un anexo con más espacio. Es compatible porque ambos tienen la misma altura. Aclarado esto, ahora sí no te hago esperar más por el precio, el escritorio completo puesto en L ya cuesta un poco menos que el M2, pero puedes comprar solo el escritorio por precio de lanzamiento de $2,999, ya con envío e IVA incluido. También puedes comprar el anexo aparte por $1,599, también con envío e IVA incluidos. Si los compras juntos, te salen un pelín más baratos. Con eso, tienes un escritorio en L muy amplio, práctico, elegante, ya sabes, un Mesk. Gracias por no saltarte este punto, me hacía mucha ilusión. Link en la descripción. Número 4. Un teclado mecánico barato que ha obtenido popularidad en la comunidad. He visto que muchos preguntan por él, es el Gamakey MK61. Y entiendo completamente por qué ha tomado tanta popularidad. Para empezar, tiene switches Gateron optomecánicos. Igual que los clics ópticos de los mouse, estos switches tienen un tiempo de respuesta más rápido. Puedes elegirlo con switches de los colores clásicos, azul, rojo, marrón, verdes, que son como un tipo de clicky más duritos, y los que me llamaron la atención, los amarillos. Obviamente, esta es la versión que yo pedí. Incluye un cable mallado, una spacebar personalizada y dos herramientas para cambiar las teclas, porque efectivamente, este teclado es hot swappable. Significa cambio rápido de switches, en corto. Por eso viene con cuatro switches aparte de muestra, pero son medio raros porque todos tienen una sola patita. Por esto, solo son intercambiables y compatibles solo entre switches de el mismo tipo, optomecánicos de Gateron. El plástico es de calidad alta, el formato 60% me gusta, pero la sensación de estos switches mecánicos ópticos marca Gateron color amarillo me encantó, tanto en tacto como en sonido. Mi favorito es la tecla del espacio, es que también ha de tener buenos estabilizadores. Fue difícil y confuso encontrar las especificaciones exactas de estos switches, pero con base en el color de la base y en que son optomecánicos, creo que el modelo exacto de estos switches es el KS15, que aparece en la página de Gateron. Si es así, la verdad me rifé encontrando el modelo exacto, porque incluso entre los switches amarillos de Gateron hay diferencias. Primero, pues todos los switches amarillos pues son de recorrido 100% lineal, son de presión sin obstáculos. Pero por ejemplo, en esta imagen de Gateron pone que los amarillos son más duros que los rojos, que son los típicos para jugar, pero estos amarillos en específico son más ligeros que los rojos y de más pronta actuación. Eso hace este modelo todavía más gaming. Tampoco los percibo tan sensibles como los switches de Razer, por ejemplo. Esos accionan casi con solo pasar el dedo por encima, son una mamada. Para mí escribir con ellos es un martillo. Además, estos en vez de tener una vida útil de 50 millones de pulsaciones, serían de 80 millones. Quizá algunos pensaron que estos Yellow se escuchaban casi como clicky, por un golpeteo o vibración que se escucha al pulsarlos. Yo también me percaté de eso. Además, cuando agito el teclado, cuando lo muevo, se escucha como una vibración. Al inicio creí que era por el resortito que pueden tener los switches en el interior. Pero mira, si agito el switch, no suena. Suena hasta que le pongo la keycap por encima. Y eso que la keycap entra bien, con un poco de presión. Quizá el switch sí tiene un poco de juego. Si fuera de tipo box, que es la cajita de refuerzo, no pasaría esta vibración extraña. Eso a mi gusto lo hace algo imperfecto, pero bueno, tampoco es para tanto. Por cierto, las keycaps son de PVT, más duraderas y más fuertes que las de ABS. Además, son de doble shot, todavía más duraderas, y con un
estilo que al parecer se llama pudín. Lo he visto mucho últimamente, está como de moda. Consiste en que la parte inferior es translúcida para dejar pasar la iluminación y logra un efecto curioso. La iluminación es RGB y de hecho es bastante completa. Puedes cambiar la potencia, la velocidad y claro, los modos de iluminación. Puedes cambiarla desde el mismo teclado o desde un software donde también puedes configurar algunas cosas extras. Tiene algunos modos de iluminación muy únicos, hay que decirlo. Además, también tiene memoria integrada. Puedes guardar tus personalizaciones. Por último, decir que tiene certificación IPX4 Waterproof. Puede soportar chorros de líquido. No pregunten cómo lo comprobé. Un teclado así no me extrañaría que costara unos $2,000 o $100. Pero este MK61, impresionantemente, cuesta poco más de $55. Por ese precio, se considera un teclado mecánico barato. Las desventajas serían la vibración rara de las teclas, que no te importará si no eres tan quisquilloso, y quizá también que se llama MK61. Es porque solo tiene 61 teclas. Si bien estos teclados de formato 60% son hermosos, son poco prácticos. Para acceder a las teclas que no están físicamente, debes combinar teclas raras, tecla FN y otra tecla, y solamente así llegarás a esa tecla. Es una mamada, es bien cansado. Por eso también pedí el siguiente teclado. Número 5, Gamakey MK68. También su nombre empieza con MK, así que es muy similar, pero tiene sus mejoras y sigue siendo barato. Dentro de la caja incluye lo mismo que el anterior, y este me llegó también en color blanco y también con switches yellow. En la página dice que son diferentes. Los del MK61 ponen sus especificaciones Yellow Exclusive V2 y este MK68 solo pone Yellow, pero en ambos casos siguen siendo switches Gateron ópticos, idénticos a ese modelo KS que encontré, que aparece en la página. Además son físicamente iguales, idénticos en su recorrido y vibran igual cuando mueves el teclado. Diría que definitivamente son los mismos, pero sí son un poco diferentes en cuanto a tacto y sonido. No sé por qué, si es muy similar todo lo que los rodea. Recordemos que en el tacto y sonido de un teclado puede influir casi cualquier cosa. Sí, son poquitito diferentes, yo me decantaría un poco más por el MK61, pero en realidad el MK68 en realidad es un modelo superior. Adicional al anterior, ya tiene patitas dobles para ajustar la inclinación, es de formato 65%, por lo que tiene ya la cruceta y otros 4 botones. Además, su iluminación RGB es diferente, mejor. Por ejemplo, en el modo arcoiris del MK61 parece que va como a 20 FPS. En el MK68 no, se ve perfectamente fluido y más homogéneo, y eso lo hace ver más caro, pero es solo $8 más caro. Por los detalles que tienen y por el formato más amplio que tiene este, quizá yo me inclinaría un poco más por este MK68, pero creo que ninguno de los dos es mala compra, ambos están muy bien. Te recuerdo que siempre dejo los links en la descripción. Me encantó probar, investigar y mostrar esos teclados baratos. Son muy buenos, pero lamento decir que tal vez vayan a ser opacados por el siguiente. Número 6 y último periférico, Gamakey LK67. Es un teclado diferente a los anteriores, de mayor gama, todavía más refinado y al parecer mucho más customizable. Che, Jean Paul, las teclas son iguales, ya diles que le cambien, ¿no? Admito que parece que se obsesionaron con las keycaps pudding, pero este, desde que lo abrí y toqué, me di cuenta de que era otro nivel. También es de formato 65%, a mi gusto lo mejor, de hecho, está entre el 65 y el 80%. Tiene un dial de tacto decente para el volumen, que también se puede pulsar, y el teclado se puede conectar alámbrica e inalámbricamente, por su cable USB-C, por su receptor de 2.4G o por Bluetooth 5.0 para usar su batería de 2400 mAh. Seguro dura más que el puto iPhone. Pasemos a lo relevante, sus switches. Si compras esta versión en la página de Gamakey, lo puedes elegir con unos switches especiales. Y son estos. Estos sí son los switches más raros que he visto. Intenta adivinar cómo se llaman. Si elegiste la opción Mirror, estás bien puñetas. Crystal se llama. Y son perfectos para mostrarte cómo es un switch por adentro. Además, ayudan a dispersar más la iluminación. Son lineales y no sé si están lubricados, pero son riquísimos. No son Gateron optomecánicos como los anteriores. Estos son de la marca Gamakey, la del teclado, pero se notan mucho más refinados. Y no quiero demeritar los switches Gateron Yellow que vimos hace un momento, que también son geniales. Simplemente estos tienen un enfoque distinto. Estos sí son de tipo box, lo que les da más firmeza. También son un poquito más duros. Son de 65 gramos de fuerza de actuación y también hay que pulsarlos un poquito más profundo para accionarlos. Por ello se puede decir que pueden ser un poco más cansados, pero no creo que te canses de pulsarlos. A mi gusto se disfrutan más y el tacto es tan bueno, placentero y adictivo que será lo contrario de cansado y tendrás unos dedos mamadísimos. Estos son diferentes a los anteriores, son de 3 patitas, pero su PCB también es compatible con los switches de hasta 5 patitas. A mí Gamakey amablemente me envió sus otros switches para probarlos. Me siento especial. Se llaman Bumblebee y Phoenix. También se ven rarísimos. También son lineales, box y también tienen un tacto excelente. El Bumblebee también es de 65 gramos como el Crystal, pero difiere en que tiene una actuación más pronta. El Phoenix, por otro lado, debe pulsarse igual de profundo que el Crystal, pero es más ligero, de 45 gramos. Además, es un switch silent. Tiene como una esponjosidad al final del recorrido para que no suene tanto. Es funcional, sí, pero esa sensación esponjosa a mí no me encanta de los switches silent. Me gusta más el toc toc toc.
Los switches no son lo único customizable en este teclado, también lo es el chasis. A mí me mandaron esta versión translúcida, el RGB dispersa bonito, pero preferiría que fuese un color sólido y que solamente estuviese translúcido en estas zonas, que por cierto se pueden controlar aparte. Hay otra versión con otro chasis de color sólido, pero esa versión tiene switches Gateron como los anteriores, cuidado, solamente esta versión translúcida tiene los switches especiales. Te lo digo y te aclaro que no me pagaron nada para mostrar estos teclados. No necesito que las marcas me paguen por cada producto que reviso. Para eso está Mesk. Mesk me ayuda con eso. Aún así, no te pude mostrar todo de este teclado. Puedo hacerle un video dedicado, desarmándolo, personalizándolo, probando a fondo sus switches, lubricándolo. Si me lo piden suficientes en los comentarios, lo haré. Es buen teclado. ¿Es todo? Coméntame qué te pareció el video. Deja tu like y suscríbete, no se te olvide. Si eres de México y te gustaron mis escritorios, te invito a que compres alguno. Son muy buenos. Te cuidas, te bañas. Chao.